a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y hoy estamos jugando al XCOM Enemy Unknown. Este es el episodio número 30 ya. Y ya sabéis, estamos haciendo el ataque a un explorador pequeño. Y nada, estoy aquí, a ver, ¿dónde sitúo a este? Ah, ¿puede venir aquí corriendo? No, lo voy a poner por aquí. Creo que este es un buen lugar. Ahora me aparecerán dos por aquí. No, vale, perfecto. Este lo voy a poner aquí. Miedo me dan los chavalines estos. ¿Puedo hacerlo de correr y disparar? ¡Vamos! Irme hasta aquí. Vale, ahí estamos. 75% ahí. Pues a lo mejor me lo cargo, sí. Perfecto. ¡Hala! Uno menos. Este pobrecillo que ha recibido. Ha recibido lo que no hay escrito. Vale, francotirador. ¿Dónde lo coloco? Aquí lo veo la mar de bien. Ojo al blanco. Bueno. En esto no había caído, Ve a uno. 45%. Vale, bien, ya empezamos. Daño negativo. 37. Y se lo expulso de ahí. Sacando blanco. Vale, se ha ido. Pero ahora tendré que recargar. Voy a necesitar recargar pronto. Vale, ¿dónde lo puedo mover? Lo puedo mover hasta aquí. No veo a nadie, bien. Bueno, bien. Entre comillas. Está aquí. Bueno, ¿qué pasa? No veo a nadie ahora. Y este, ahí, los sectoides. Vale, no creo que... No llevan granadas, que yo sepa. Entonces voy a intentar aprovechar 25% y 45. Bueno, al de 45 dispararé. ¡Ostras! La ha dado con 9 el recluta. ¡Venga! ¡Viva! De malo a bueno se ha convertido, Claro, yo lo que tenía miedo era esto. Adiós, recluta. Vale. Disparo a la cabeza. Vale, me ha fallado. ¡Mierda! ¡Oh! Doble toque, pero ya no tengo disparo a la cabeza. Pero bueno, por lo menos, a ver si le quito algo. Vale, le he quitado 6. Voy a traer aquí al médico. 45%, va. Dime que está bien. Baja confirmada. No me quedan cargas. Ya voy a traer aquí cobertura total. Contacto. Ah, no, hombre, no. Qué mal estoy jugando, Dios mío. En qué mala hora se me ocurrió llevar los reclutas. Y ya me lo habían dicho, pero no, soy masoca. Empieza la fiesta. Vale, voy a llevar aquí un recluta menos. No los veo, ¿en serio? Vale. Tú ves a uno. ¿Cómo están de...? Ah, están juntitos, ¿no? Pues os traigo un regalito. Venga, ahí estamos. Para eso sirve. Para eso sirve. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Pero a ver. O sea, ¿qué pasa con el pánico? Uy, creía que le había matado y todo. Digo, venga. Ay, mi garganta. Vamos a ver.
¡Ole, ole, ole! Ese recluta, ese recluta. Ahora morirá. Mira dónde estaba el tío. Mira dónde estaba. Vale, tengo disparo a la cabeza, pero no tengo la habilidad aún cargada. Pero lo mata. Bien. ¡Hurra! Necesito suministros. Yo quiero controlar a esta. Tengo lo de correr y disparar, pero ¿dónde me pongo yo? Me puedo poner aquí, ¿no? Correr y disparar, aceptar. Me pongo aquí. Vale. Disparo. 57%. Y esto al 87%. Pues esto, y por lo menos que se vaya lejos. Y si no, lo mato. Ahí estamos. Otra, que nos apuntamos. Vale, ha muerto un recluta, pero creo que a lo mejor he subido otro recluta. Entonces, bien. Llevo reclutas y debo de comprar una habilidad que lo que me dice que es cada recluta, pero me estoy guardando el dinero para hacer otras cosas y nada, quería tenía que intentarlo, pero bueno, a veces es lo que hay. Venga, otro pesado. Un cambre de balas. Ahí estamos. Vale, perfecto, continuar. Y tengo dos cosas para vender más. Sabe situación. Visitar el mercado gris. Vale, esto y esto. Creo que nada más. Vale, perfecto. 50 más. Ya tengo 425 con la tontería. Pues nada, buscar actividad. Energía terminado. Vale, una construcción. Aquí hay vapor. Entonces puedo hacer un termogenerador. Vale, que me da más 20 de energía. Pues ahí estamos. Cuesta mucho, pero me da los 20 de energía que me da bien. Vale, perfecto. Me quedan 225. Nueva investigación. Vale, puedo hacer la comunicación hiperonda. A ver, es que, sinceramente, me iría muy bien la pistola de plasma y el fusil de plasma antes que esto. Y el traje ligero también. Pero bueno, la prioridad es la prioridad. Vamos a nada hacer esto. Nada volverá a ser igual. El trabajo que pues nada, buscar actividad. Informe de consejo en 22 días. ¿Qué me darán? 4 ingenieros. Vale, quieren 2 scopes. Pues vamos a hacerlos. No, no, es que los hago, se los doy. Scope, ¿dónde está el scope? Aquí. Yo necesito 2, o sea que voy a hacer 2. Es que 4 ingenieros son 4 ingenieros. Miréis como lo miréis. Mandarle artículos a aceptar. No, no, es que eso va muy bien. Lugares de abducción. Comandante, nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones. En el hologlobo se indican las ubicaciones. Científicos o dinero. Hombre, yo diría que dinero. Lo que pasa. Al cuartel. Ver soldados. Bueno, puedo llevar a los élites. Bueno, al fuerte. Voluntad de hierro, no te mueras. Esto es lo que me interesaría. El nuevo colega también.
Y voluntad de hierro. Eso es muy importante. Contratar soldados. ¿Cuántos tengo? Tengo 20. 99. Vale, tengo bastantes. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Un momento. Voy a mirar una cosa. No tengo ingenieros suficientes, pero sí que puedo hacer ya esto. Esto también es muy importante ahora que pienso. Tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo, la verdad. Esto cuanto antes lo haga mejor. Y la fundición también. Pero la voluntad me iría bien. Puedo construir aquí, ¿no? Voy a hacer el laboratorio ya. ...275... generador de energía. La misión de satélite no lo puedo hacer. ...75, ¿no? Vale. No, es que estoy pensando antes de hacer la misión, porque necesito el dinero. Vale, entonces 75 son, pues si vendo aquí 20, me saco 100, ¿no? Me quedo con 23. Vale, me voy a quedar con 10 de cada, por si acaso los necesito. Ahí estamos. Por si acaso me hacen algún pedido o algo, que podría necesitarlo, pero yo creo que así. Vale, completar transacción. Ahora sí. Ahora es. Nos vamos a ingeniería, construir instalaciones. Voy a hacer aquí el... la fundición. No, el laboratorio, sí. Ahí estamos. Aquí, con la contención alienígena, vamos a hacer la fundición. Vale, que es algo muy importante. Aquí ya meteremos otra transmisión de satélite. Aquí estoy mirando a ver si me hace falta algo. No. En un principio nada más. Me sobra dinero. Me voy a ir a cuartel, academia de oficiales. El nuevo colega, no te mueras. Cuanto mayor sea el rango de un soldado, más probable será que en vez de morir sufra heridas críticas. O nuevo colega. O voluntad de hierro. Voy a hacer voluntad de hierro. Porque ahora realmente ya reclutas poco voy a llevar. Pues hacemos esto. Sí, señor. Y nada. ¿Cuánto? Debo llevar ya casi un cuarto de hora. Vale, hemos estado mejorando y planteando ya la nueva estrategia porque estamos en la recta final, bueno, en la mitad final del XCOM. Y nada, empieza a ser interesante. Hemos visto que ya llevar reclutas es muy peligroso, entonces los llevaremos en caso extremos, pero si no, no. Y tendremos que tener mucho cuidado de proteger a nuestros soldados. Ir subiendo poco a poco a otros, por si acaso. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y como siempre, Gaming to be free, juguemos para ser libres. Dale a like si os ha gustado, compartirlo con toda la gente, añadirlo a favorito. Y como no, cualquier pregunta, consejo, recomendación o crítica siempre es bien recibida. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, adiós.